Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañero. 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 Profesora, buenos días. Buenas tardes, hija. Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, chicos. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a cambiar mi nombre. Ok. Niños, vean que ese es su nombre ya, por favor. Profesora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Vieron el video que les envié al grupo de sus la mini biblioteca? Sí, profesora. Sí, profesora. Ya, muy bien. Creo que nadie más va a ingresar. Hay 13 nada más. Son 20 ustedes. A ver, niños, escúchenme algo importante. Bueno, han cumplido, la mayoría ha cumplido. A la hora me han enviado, muy bien. Pero ha habido dos niños que he tenido que llamarlos. He tenido que hablarles por WhatsApp para que me envíen el trabajo y me han enviado de noche. Eso no debe ocurrir, niños. Tienen que acostumbrarse a ser responsables. Cuando se les dice la tarea es para tal día, tienen que ustedes hacerlo lo más antes posible para que no les salga algo, ¿no? A veces pasa algún percance por ahí, no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, si tenían tiempo, yo les había dicho una semana antes, les había dicho primero. Luego, bueno, ya fue para esa misma semana también les dije y ya les di la fecha. Pero ustedes debieron de preparar su video y tenerlo ya para enviarlo. Y por ahí una niña no me ha enviado su video, por más que le hablé al WhatsApp, no sé qué habrá pasado. Bueno, chicos, como ya tienen su mini biblioteca, ahora tienen que seguir ustedes equipándola, es decir, más libros, ¿no? Más libros, pero también tienen que leer, pues no solamente es equiparlo y dejarlo ahí, los libros ahí polveándose con telaraña, ¿no? Pues niños, tienen que ustedes usarla, la mini biblioteca, leer, ¿sí? Practicar la lectura. ¿Ya, chicos? Quería presentarlo, pero no lo tengo acá el video. Profesora, algunos lo dejan sus libros con polilla. Y pues la polilla es la que come los libros. La que come los libros, a lo que es de madera, lo come. Las hojas también, profesora. Sí. Profesora. Hola.
Muy bien, chicos, creo que ya vamos. Profesora, hasta que entren todos, decimos una adivinanza. Profesora. Pero ya están entrando ya, hijo. Espérate, quiero ver si es que acá hay una... Si es que acá lo tengo el video, pero me parece que no lo tengo. Quería mostrarles. Ah, ya sé. Al WhatsApp. En el WhatsApp va a estar, porque les he enviado al grupo. Para que lo volvamos a observar, si es que alguien no lo ha observado. Y bueno, observen el video y comparan ya, niños, su trabajo con el de sus compañeros. ¿Cuál es la finalidad? De mejorar, ¿sí? De repente por ahí ven su compañerito de repente que ha usado esto de acá y esto, y de repente a ustedes les faltó. Entonces, vean eso, ¿no? Para que puedan mejorar más adelante, la próxima tarea que se les deje, ustedes puedan... Profesora, yo solo leí algunos títulos. Profesora, yo no pude leer el contenido, yo solo pude leer los títulos. No me alcanzó el tiempo. No me alcanzó el tiempo. Ya, no hay problema, hijo. Profesora, mi video duró 20 minutos. Mira, al mediodía, creo que se envié, ¿no? Está. No tenía una lectura. Mía duró. Acá está, pero... Ah, sí, cargó. Ya, a ver, vamos a ver si se puede. Ya, chicos. Profesora, también va a revisar la tarea. Ya. A ver, niños, les voy a mostrar el video. Sí, les voy a mostrar el video. Solamente me presentaron 19. ¿Sí? Una niña no me ha podido presentar. No sé cuál sea el motivo. Bueno. Les voy a presentar los 19 videos, obsérvenlos, vean qué pueden ustedes retener, ¿sí? Para que puedan ustedes también mejorar para el próximo trabajo. ¿Ya, chicos? Vamos a ver. Profesora. Hola. ¿Va a revisar la tarea? Sí, pero vamos a ver el video primero, ¿ya? Yo sí lo hice. Oh. ¡Quiero salirme! Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy día les voy a leer una partecita de una lectura. La lectura que les voy a contar es La gallina y el pato. Había una vez una gallina bien hermosa que vivía con su dueño y era muy feliz. Un día llegó un pato a su casa y a la gallina no le gustó porque ella siempre vivía sola. Gracias. Buenos días, profesora. Soy Andrés Iguanza. Aquí le traigo mi mini biblioteca. Hoy voy a leer un texto. Entonces, el asno perdido. Hace mucho tiempo, Abu, allí fue a la feria de su pueblo y compró 9 asnos. Volvió a casa montado en uno de ellos, mientras los demás animalitos seguían atrás de él. Gracias. Esta es mi mini biblioteca, profesora, y le voy a leer un cuento llamado Pinocho. Érase una vez un viejo carpintero llamado Gepetto, que vivía solo pues no tenía familia, aunque siempre había deseado tener un hijo. Una noche fabricó un muñeco y se encariñó tanto con él que le puso nombre. Lo llamó Pinocho porque estaba hecho con madera de pino. A la mañana siguiente, al entrar a su taller, Gepetto se dio con la gran sorpresa de que el muñeco había tomado vida. El anciano agradeció profundamente por ese milagro a la razón, pues era quien se lo había concedido. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a presentar mi mini biblioteca. Acá tengo mis obras, acá tengo mis diccionarios, acá, y acá tengo mi libro favorito. Y una de mis lecturas favoritas es La niña lista.
y otra es Ciro y el Oro. Ya. Gracias, profesora. Esto fue todo. Buenas tardes, profesora. Hoy voy a leer un párrafo del cuento Los Tres Chanchitos. Eran tres hermanitos, tres chanchitos muy unidos, aunque dos de ellos no eran tan responsables como el mayor, llamado Práctico. Pues los menores, violinista y el simpático, flautista, se pasaban la vida en jaranas y diversiones. Eso es todo, gracias. Hola, buenos días, compañeros. Esta es mi mini biblioteca. Les voy a leer una lectura. El buen corazón de Jesús. Después Jesús bajó del monte y entonces vino un leproso hacia el Salvador. Y la gente se apartó para no tocarlo, ya que la lepra era un mal terrible y no tenía cura. Entonces el enfermo de lepra se humilló a Jesús y le dijo, «Señor, si deseas puedes limpiarme». Entonces Jesús le dijo, «Quiero limpiarte». Se limpió, al instante su lepra desapareció. Gracias, profesora. Profesora, buenas tardes. Hoy voy a leer una pequeña fábula titulada «Fijar metas altas». Un maestro quería enseñarles una lección especial a sus alumnos y para ello les dio la oportunidad de escoger uno de 50, 40 y uno de 30. A los que escogieron el de 30 les puso una C, sin importar que hubieran contestado correctamente todas las preguntas. A los que escogieron el de 40 les puso una B, aunque cuando más de la mitad de las cosas estuvieran mal. De los que escogieron el de 50 les puso una A, aunque se hubiesen equivocado en casi todas. Mosca Tosca. Érase una vez una pequeña mosca que se llamaba Tosca. Vivía en una casucha zarapostrosa que seguramente hacía mucho tiempo no limpiaron. Pero como la mosca no era precisamente limpia y ordenada, la verdad es que se encontraba muy a gusto. Cuando terminaba el trabajo ya era hora de comer, entonces Tosca se estaba acomodando cómodamente sobre un montón de esa materia pertinente, que es mejor no pisar nunca. Profesora, de quinto grado de primaria, hoy voy a leer La Maldición del Toro. Cuenta que hubo un tiempo en que existió una gran maldición sobre el agua católica. Resulta que un día unos boqueros desconocidos decidieron excavar para saber qué había dentro de ella. Gracias, profesora. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a leer sobre las lecturas escogidas. Julián estaba feliz desde que aprendió a leer. Siempre recordaba los consejos que le diera su abuelo. «Quiero que leas mucho», le dijo desde su lecho de enfermo, «y vas a empezar con estas lecturas escogidas que ahora te obsequio». Bueno, profesora, esa ha sido una parte de la lectura. Muchas gracias. Buenas tardes, Miss. Hoy me tocó leer una trabalengua y mi trabalengua se llama Loco Loco. Y dice así, «Loco Loco, Paco Roco, Loco Peco, ni a poco salpatear el potro de Don Antioco en Coco Roco, pero Paco se rayó de coco porque el potro de Don Antioco le dio primero un cosco roco en el coco del pobre Coco Roco». Y eso ya todo, mis, y gracias. Pepe, lávate las orejas. Yo te contaré, mamá. Dice mi abuelita que ya estoy muy gordo y no debo tomar solo. Que el pollo asado que dejó en la mesa se lo comió el gato. Pero en lugar de pollo comeremos pavo con jamón. Es cierto, mamá. No ves, hija mía. Tiene tapones en las orejas y no oye lo que he dicho. Que vaya a lavarse las orejas con agua y jabón. La mamá preguntó a todos los que estaban presentes si era cierto lo que decía la abuela respecto a Pepe. La gente contestó que sí. De Dios, como si antes se iba la resaca de todos los sufridos, se empuzarra en el llano, sé. Son pocos, pero son abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte serán tal vez los otros de barbado Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte. Son las caídas, ondas de los cristos de alma de alguna adorable que el destino flasteja. Esos golpes sangrientos son las peticiones de algún pan que en la punta del orto.
profesora, buenas tardes. Hoy día voy a leer el cuento de los 5 burros. Don Tomás compró 4 burros, montó en uno y volvió a su casa. Por el camino los contó. 1, 2, 3. No contaba el que montaba. Ya en su casa le dijo a su mujer: mira, me he comprado 4 burros y solo traigo 3. Me han robado uno. Qué raro, dijo la mujer. Buenas tardes, profesora. Para inaugurar mi mini biblioteca voy a leer una obra literaria titulada Agua, del autor José María Arguedas. Los domingos en la mañana los mistis iban a buscar a Don Brown en su casa. Esperaban en el patio 2, 3 horas hasta que el principal se levantaba. Junto a una pared había varios troncos viejos de eucalipto. Sentados sobre esos palos se soleaban los mistis mientras Don Braulio acababa de dormir. ¡Gracias! Como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que le oyere se reirá conmigo. Compañeros, hoy voy a leer un cuento que se llama La gata y el hada. Una gata se enamoró de un príncipe y le rogó a un hada que la transformara en mujer. El hada, accediendo a su deseo, la convirtió en una bella adolescente. Enamorado, el príncipe se casó con ella. El hada quiso saber si la gata, al mudar de cuerpo, había cambiado también de instinto, y para ello soltó un ratoncillo en el lujoso salón de palacio. Olvidando la gata su nuevo estado, se levantó y corrió velozmente tras el tímido pericote. El hada, decepcionada de su protegida, la restituyó a su primera condición de gata. Buenas tardes, profesora. Acá le usted me dijo que haga una mini biblioteca. Acá le he hecho un cartón. Un alcanzado ya. La verdad, ya me gustan los libros de aventuras. Y usted dijo también que yo no sé lo que el ratón diminutivo. Era una vez un ratoncito muy pequeño llamado Pérez. Era tan pequeño, pero tan pequeño, que cuando sus compañeros le llevaban, él tenía que encender un fósforo para que lo viera. Compañeros, hoy voy a leer un cuento que se llama La zorra y el león. Había una vez un león que tenía hambre y queriendo encontrar ocasión para comer, preguntó a la oveja cómo era su aliento y la oveja respondió la verdad diciéndole que muy apestoso. El león, fingiéndose entonces ofendido, le dio un fuerte golpe en la cabeza y la mató diciéndole: ahí va, porque no has sentido vergüenza de ofender a tu rey. Recibe esto. Muy bien, chicos. Bueno, felicitaciones, niños, por el trabajo que ustedes han hecho. Muy bien, de verdad, muy bonitas esas mini bibliotecas. Sigan, continúen leyendo, niños, continúen practicando la lectura, ¿ya? Y bueno, ahí ya ustedes han visto algunos detallitos para mejorar, ¿sí? En cuanto a su lectura y, bueno, y otras cosas, ¿no? Por ejemplo, niños, cada vez que ustedes van a grabar, voy a encender mi cámara para que lo puedan ustedes ver. El celular, cuando van a grabar de celular, no lo coloquen así la cámara para poder grabar, sino así, en forma horizontal. Ya, niños, esa es una recomendación. En forma horizontal colocar el celular. Así. ¿Ya? Ah, y ojo, no es cualquier lado horizontal. No, es este lado. Que el botoncito de mando, ¿sí? Tiene que estar para su lado derecho. ¿Sí? Para el lado derecho tiene que estar el botoncito de mando. Ya, niños, así. Y así ya pueden grabar ustedes. De esa manera. Otra cosa, por ahí he visto un video donde se ha visto oscuro. ¿Ya? ¿Por qué se ha visto oscuro? Porque si se dan cuenta, la ventana estaba atrás de la persona. Entonces no pueden colocarse ustedes con una ventana atrás. O sea, cuando la luz esté atrás, no. Porque va a iluminar la parte de acá y ya no se va a ver su rostro.
Entonces, la luz tiene que enfocar a su rostro. Tiene que estar adelante o en los costados, ¿sí? En los costados, pero nunca atrás de uno, ¿sí? Porque se va a ver oscuro, ¿ya? Y el otro punto importante también es el volumen de su voz. Ah, bueno, como han grabado, si es que vas a grabar ahí cerca, normal tu voz. Normal, puedes hablar normal. Pero si el celular está lejos, tienes que alzar un poquito más la voz para que se pueda escuchar bien. Ya, niños, esas son algunas recomendaciones para que tengan en cuenta para el próximo trabajo. ¿Sí, chicos? Bueno, vamos ahora a empezar. Hay tarea pendiente, ¿verdad? Hay tarea pendiente sobre el adjetivo. Estábamos viendo sobre el adjetivo. El adjetivo calificativo. Sexto. Tercer trimestre. Tercer trimestre. Y acá está. Muy bien, chicos. A ver, vamos a empezar entonces. A ver, ¿en qué parte nos hemos quedado? ¿En de clasificar, niños, creo, los adjetivos? ¿Sí? Sí, profesora. En grado positivo, comparativo y grado superlativo. Ya, lo vamos a clasificar entonces. Sí, profesora. Yo lo he hecho el mismo día. Ok, muy bien. Yo también, profesora. Ahí está, dice, subraya los adjetivos calificativos del texto y clasifícalos. Lo que primero vamos a hacer es subrayar. Sí, después ya lo vamos clasificando. Ya, chicos, a ver, vamos a empezar de acuerdo a la lista. Quinto grado y sexto. Ya aquí, de acuerdo a la lista que tengo aquí, de paso que tomo asistencia. Muy bien, vamos a ver con Carlos Misael. Carlos Misael, ¿estás presente? Presente, profesora. Muy bien, vamos a colocarte aquí asistencia. Ok, Carlos, a ver. Paco, Pepe y Paco son mis mejores amigos. Bueno, mejores ya está. Es un adjetivo en grado positivo. Ya está. A ver, los dos son altos y flacos. ¿Ahí hay adjetivo calificativo? Sí, profesora, es altos y flacos. Claro, las dos palabras son adjetivos calificativos. ¿A quién está calificándose de altos y flacos? Sí. ¿A quién se está calificando? A sus dos mejores amigos. A los dos mejores amigos. Muy bien, Carlos. Vamos con Jeremy. Jeremy, ¿estás presente? Presente, profesora. Muy bien. Pepe es muy tímido y Paco es muy comunicativo. ¿Adjetivo o calificativo? Tímido y comunicativo. Muy bien. ¿A quién se está calificando de tímido? A Pepe. ¿Y comunicativo? A Paco. Muy bien. Recuerden que los adjetivos calificativos vienen a ser cualidades, características del sustantivo. Tímido, comunicativo, mejores, altos, flacos. Aparte es grado superlativo. Ya, ahorita vamos a clasificar eso. Vamos con Taira. Taira Midal Asmat Polo. Taira, ¿estás presente, hija? Taira, ¿me escuchas? ¿Profesora? Taira, sí. A ver, Pepe cuenta unos chistes muy graciosos. Adjetivo. ¿Gracioso? Gracioso. Gracioso. Muy bien. Aquí encontramos. ¿A quién se está calificando de gracioso? Al chiste. Al chiste, ¿verdad? Los chistes. Muy bien. Continuamos con Francisco Baltodano. Francisco, sí. ¿Me escuchas? Sí. Paco no es menos divertido que él. ¿Adjetivo?
divertido. Ajá, muy bien. Muy bien, ahí está. Seguimos, vamos con Jefferson Castillo. ¿Dónde está? No está, ¿no? Vamos con Fernanda Livia. Livia Fernanda Chanamé Romero. Presente, profesora. Livia, Paco es tan inteligente como Pepe. ¿Adjetivo? Inteligente. Muy bien. Vamos con Merly. Merly. Merly, los dos son simpatiquísimos. ¿Adjetivo? Simpatiquísimos, muy bien. Pablo Ronaldo, lo pasé muy bien con ellos. ¿Pablo? Muy bien. Bien, ajá. ¿Qué hice? Ya acá está. Bien. Bien. Ok, ahora vamos a clasificar estos adjetivos en los distintos grados. Recuerden algo importante. Grado positivo es normal, cuando tú usas el adjetivo de una forma normal, ¿sí? O sea, sin exagerar. Estuvo fácil el examen. ¡Qué hermoso día! El grado comparativo viene a ser una comparación, ¿sí? También usas el adjetivo calificativo para comparar. O el día de hoy es más bonito que el día de ayer. Dices así, ¿no? Estás comparando. El superlativo es cuando tú exageras. Uy, fue un día muy hermoso. Un día hermosísimo. Dice, están exagerando. Ese es en el grado superlativo, ¿sí? Vamos entonces a clasificar cada adjetivo que encontramos en este texto, ¿sí? Empezamos. Vamos con Gabrieli. Gabrieli, micrófono activo. Profesora, no la puedo escuchar y no puedo ver la pantalla. ¿No lo puedes ver la pantalla, hija? A no, ver, pues, ya escuchamos. A ver, la palabra altos. Los dos son altos. La palabra altos, ¿en qué grado estará ese adjetivo? ¿En positivo, comparativo o superlativo? Positivo. Positivo, muy bien. Altos. Ok, vamos con Frank. Frank Delgado, activa micrófono, hijo. Frank, ¿me escuchas? Sí. Flacos. Sí. Flacos. ¿En qué grado está Flacos? Profesora, le digo, ¿me podía ver el chat? No lo escucho. Del Zoom, Flacos. No, Flacos, ¿en qué grado está? El adjetivo Flacos. Profesora. No me escucho. Frank, ¿me escuchas? Uy. Profesora, ¿me podía hablar al chat? No lo escucho. Ya. A ver, vamos a dejar a Frank un ratito, después lo vamos a preguntar por acá. A ver. Voy a dejarlo, esperen una vez, porque si no después me voy a olvidar. A ver, ¿dónde está Frank? A ver, vamos a dejarlo, esta palabrita flacos para poder...
Sara, no puedo escribir. Uy. Profesora, no lo puede escribir, me parece que la profesora inhabilitó el chat. No ya. Puede escribir. Sí. Yo lo he inhabilitado. Ya, a ver, chicos. Vamos a dejar la palabra flacos para Fran, ¿ya? Vamos con... Anturiel. Ya, profesora, recién le escucho. ¿Ya me escuchas? Fran, ¿me escuchas? Profesora, ya recién le escucho. Sí. Ya, ¿verdad? Dame la respuesta entonces, sí, profesora, hijo. Recién. Ya, flacos, ¿en qué grado está? Positivo. Positivo, muy bien. No se está exagerando nada. Muy bien, flacos. Ahí está. Vamos con Uriel. Uriel, micrófono activo. Sí, profesora. A ver, la palabra tímido. Pepe es muy tímido. ¿En qué grado está ese adjetivo? Superlativo. ¿Por qué? Porque ahí dice muy. Y él está diciendo que es demasiado. Ajá, está exagerando, ¿verdad? Muy tímido. Y dime algo, Uriel, ¿cuál es el adjetivo acá? ¿Muy o tímido? O tímido. Los dos son adjetivos. Ya, ¿y muy qué es? El término muy, ¿qué es? ¿Adjetivo, sustantivo? Ay. A ver, ¿alguien de ustedes que le puede ayudar a Uriel? Muy, ¿qué será? Adjetivo. No, es adjetivo, niños. Sí, tímido, profesora, es en el grado. Tímido super... es adjetivo, pero muy, ¿qué cosa es? ¿Es el que acompaña a tímido? Claro, está acompañando a tímido, pero ¿qué es? ¿Será sustantivo? ¿Pronombre? ¿Adverbio? ¿Verbo? Verbo. Verbo, creo. Verbo. Si es verbo, es una acción. A ver, ¿muy de qué? ¿De mullar? No, no, no. Es un adverbio, chicos. Muy. Muy tímido. Sí, un adverbio de cantidad. Es un adverbio, ¿ya? Es de la cantidad. Sí. Muy bien, ok. Vamos con... Sí, es de cantidad. A ver, Dante ya participó. Gracie, micrófono encendido, Gracie. ¿Gracie? ¿Y profesora? A ver, vamos para acá, Gracie. Paco es muy comunicativo. ¿Comunicativo? ¿Qué grado está? Superlativo. Superlativo, ¿verdad? Muy comunicativo. ¿Cuál es el adjetivo ahí? Comunicativo. Comunicativo es el adjetivo. Ok, ¿y qué dijimos que era muy? Adverbio. Es un adverbio. Profesora, muy quítelo. Vamos a subrayarlo para que lo tengan en cuenta que comunicativo es el adjetivo, ¿ok? Muy bien, vamos ahora con... Gracie ya participó. Mayreli, Infante Ramos. Mayreli, ¿tu apellido es Infante Ramos? No. ¿Cómo es? Vinches Obregón. Ya, muy bien, hija, gracias. ¿Y quién es Infante Ramos, niños? ¿Alguien de ustedes se apellida Infante Ramos? Niños, ¿alguien de ustedes se apellida Infante Ramos? Yo no, profesora. ¿Tú? Yo tampoco, profesora. No, no, estoy preguntando si alguien de ustedes se apellida. No. ¿Y por qué tengo acá un Infante Ramos? No sé, medio extraño. Lo voy a eliminar. No creo, profesora, porque... ¿No conocen a alguien con ese apellido?
No, profesora. No, profesora. No. Qué raro. De acá no. Profesora, ¿qué es? Porque así se apellida mi mamá. ¿Tu mamá se apellida Infante Ramos? ¿Quién me está hablando, niños? ¿Quién me dijo que su mamá se apellida así? Gabriel y profesora. Gabriel, ¿y tu mamá se apellida Infante Ramos? O sea, no, yo no soy Infante Ramos. Mi mamá es Ramos. Yo no soy Infante Ramos, yo soy Robles. Ah, ya. Yeah. Pero creo que conozco a mi persona que se llama así. Ya, Gabriel. Sí. Ahora vamos a ver con... Darly. Darly. Micrófono, sí. Hija. Sí. Muy bien, Yerly. A ver, vamos con la siguiente palabra. Pepe, cuéntanos chistes muy graciosos. Ok, profesor, es superlativo. Ok. Claro, porque dice muy graciosos, ¿verdad? Está en un grado superlativo. Entonces, superlativo, profesora, no ahí. Comparativo. Uy. Acá, la verdad. Sí. Muy graciosos. Muy bien. Esta palabrita es el adjetivo que está en grado superlativo. Muy graciosos. Ok. No sería Pepe. Nicole, micrófono encendido, Nicole. Nicole, micrófono encendido, por favor, hija. Nicole, ¿me escuchas? Me escucho tanto, profesora. Nicole, ¿me escuchas, hija? Nicole, tu micrófono. Uy, no se escucha nada. A ver, Nicole, trata de ver tu micrófono, ¿ya? Mientras tanto, vamos con el siguiente. Robinson Rojas. Robinson. Muy bien. A ver, Robinson, nos hemos quedado muy... Aunque Paco no es menos divertido que él. Mira, aunque Paco no es menos divertido que él. ¿Qué está pasando con ese adjetivo divertido? ¿Para qué se está usando? ¿En un grado positivo? ¿Comparar? Comparar. Muy bien. Paco no es menos divertido que él. Se está usando para comparar, ¿verdad? Muy bien. Ok. Muy bien. Muy bien. Robinson. Jonathan, David. Jonathan. Micrófono. Ok. Paco es tan inteligente como Pepe. ¿En qué grado se está usando la palabra inteligente? Superlativo. Paco es tan inteligente como Pepe. Bueno, comparativo. Claro, está que compara. ¿Sí? Entonces se está usando el adjetivo en un grado comparativo. Muy bien. ¿Tienes tiempo? Son 3:42. Ok, Aloida, micrófono encendido, Aloida. Chicos, por favor. Aloida, micrófono. A ver, ¿quién está hablando por ahí? Aloida, micrófono encendido. Aloida, ¿me escuchas? Uy. A ver, vamos con Brian. Brian. Yamis. Ok, Brian. A ver, vamos por acá. Los dos son simpatiquísimos. Simpatiquísimos. ¿En qué grado está? Superlativo. Claro, está exagerando, ¿verdad? Son simpatiquísimos, dice. Simpatiquísimos. Voy a poner.
Claro, estoy en un grado superlativo. Simpatísimos. Muy bien, ya está. Muy bien. Vamos con Andrés Sigüenza. Andrés Sigüenza. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Lo pasé muy bien con ellos. Bien, ¿en qué grado estará? Lo paso muy bien con ellos. ¿André? Superlativo. Claro, dice muy bien. Está en un grado superlativo. Ok, André. Listo, chicos. A ver, para acá, Mayreli, falta que participe. Si nos quedamos pendientes con ella. ¿Sí, niños? A ver, muy bien. Entonces, hasta ahí tenemos la tarea ya hecha. ¿Sí, todos? A ver, corrijan, vean que todo esté así. Sí, profesora, voy a corregir una palabra. Ya, listo, corrijan, niños. No lo dejen, si está mal, tienen que corregir. No vayan a decir... ¡Ay, no, lo hago ya más tarde! ¡Ay, no, ya déjalo ahí, qué pereza! No, por favor, tienen que corregir, ¿ah? ¿Eh? A ver. A ver, observe si está bien todo. Listo, profesora, ya corregí. Profesora, va a dejar más. ¿Listo? Muy bien. Vamos por acá, niños, la siguiente tarea. Uy, uy. Vamos a hacer acá unas oraciones. En la mañana lo hicimos con los niños. Vamos a hacer con ustedes también, ¿ya? Elabora oraciones. Ojalá una oración. Profesora, ¿esa será la tarea? Para cada grado del adjetivo, ¿sí? O sea, sí, en total, sí, ¿cuántas oraciones? Tres, ¿sí? Una oración en el grado positivo. Positivo, comparativo y superlativo. Otra oración en el grado superlativo. Y otra oración en el grado comparativo, ¿sí? Oraciones buenas, niños. Nada de que yo salgo a pasear, punto. No, chicos, tiene que ser una oración bien hecha. Ya, por favor. Y otra cosa, nada de estar usando lo mismo que está acá. Otros adjetivos. Piensen, ustedes son inteligentes. Ah, algo importante, mejor. Elijan primero un adjetivo. Un adjetivo elijan ustedes. Por ejemplo, eligen el adjetivo fácil. ¿Sí? Entonces, al usar este adjetivo van a elaborar las oraciones. Positivo, el examen estuvo fácil. Superlativo, el examen estuvo facilísimo. Comparativo, el examen de matemáticas estuvo más fácil que el de... más fácil que el de el mes pasado. Ajá, algo así, ¿ya? Otro adjetivo. Otro, mi amor, otro adjetivo, ¿ya? Ya, ese es mío, ese es mi ejemplo. Ustedes tienen que crearse, por ejemplo. A ver, a trabajar. Ya lo acabé, profesora. ¿Las tres oraciones? Sí. Yo me voy a tardar porque no sé cuál. A ver, piensen. Profesora, ¿un adjetivo para acá, para los tres o diferente? El mismo adjetivo, por eso elijan uno. Elijan un adjetivo y con ese adjetivo van a hacer las, van a colocarlo en los tres grados.
Ya tengo una, profesora. Listo. Ya, yo ya encontré ya. Hija, perdón, Robinson, envía foto, por favor. Ya lo mandó Jonathan. Ah, ya, gracias. De nada, profesora. Profesora, ahí después de los dos puntos escribimos la oración. ¿Cómo? Ahí después de los dos puntos escribimos la oración. Sí. O abajito, si quieren mejor. Ya, yo lo hago ahí cuando le siguen los dos puntos. Ya. Profesora, ¿y después lo subrayamos? Sí, claro que sí. ¿Qué subrayamos? ¿El adjetivo? El adjetivo, sí, el adjetivo que van a usar. Profesora, ya terminé, le enviamos a su persona. No, no, vamos a corregirlo juntos acá. Ya, profesora. Profesora, ya terminé. Ya puse los adjetivos y su grado. Ya. Profesora, ya... ¿Cómo? Profesora, ya terminé. Ya terminé, okay. Profesora. Ok, ¿a quién le faltan, niños? ¿Todos terminaron? ¿Alguien que le falte? Chicos, ¿ya terminaron? A mí. Avanza, avanza, hija. Avance. Ya terminé, profesora. Ya terminé. Profesora, digo una adivinanza hasta que acaben todos. A ver, Pablito, una adivinanza. Ya, ahorita.
Dice, profesora, dice, entre el estudioso, nunca el holgazán, va buscando libros que allí encontrará. La hoja, la biblioteca. Un punto para Francisco. Muy bien. Es la biblioteca, profesora. Sí, pues. A ver, ¿por qué, Pablo Ronaldo? Porque ahí entra el estudioso y nunca el holgazán. Ah, okay. Y ahí buscan libros y ahí lo encuentran. Por eso entra el estudioso, nunca el holgazán, va buscando libros que ahí encontrará. Sí. ¿Otra, profesora? A ver, la última. Sí. Ya, ahorita, profesora. Dice, un arco arriba y tú abajo. Un arco abajo, pasas por encima. ¿Podría repetir? La soga. La salta soga. Sí, la que salta así y dando vueltas. Uh-huh. Es la soga. Hay una página que es purito esa. Ah. ¿Sí? A ver, di otra. Otra. A Robinson le dije. Ya, chicos. Ahora, después continuamos ya con las adivinanzas. Vamos ahora con las oraciones. A ver. Primero con Carlos Misael. Primero con Mayreli Vilches, ¿ya? A ver, Mayreli, tus oraciones. Primero, dinos tu adjetivo. ¿Qué adjetivo vas a usar en tus oraciones? Mayreli. Mayreli, ¿me escuchas? No está Mayreli. Sí estaba en línea, creo. A ver, con Carlos Misael. Carlos, dinos tu objetivo. Dinos tu objetivo, hijo. Difícil. ¿Difícil? Sí. Ya, muy bien, Carlos. A ver. El del positivo ha sido manejar el auto de mi padre es difícil. Manejar el auto de mi padre es difícil, ¿sí? Sí. Muy bien. ¿En superlativo? Yeah. En superlativo, este campeonato de fútbol estuvo más difícil. ¿En superlativo? ¿De superlativo? Yeah. Sí, en superlativo. Este campeonato de nadar estuvo dificilísimo. Ya, ¿y en comparativo? Este campeonato de fútbol estuvo más difícil que del otro campeonato. Más difícil que el anterior campeonato, mejor ya. Que el anterior campeonato. Muy bien. Vamos con Jeremy. Jeremy, tu adjetivo. ¿Superlativo? Primero dinos tu adjetivo, hijo. Jeremy. En positivo es... ¿Ya? El cielo... No. Espere. Mi hermana es muy buena. Ya. Es buena. Es bueno, ajá. Es buena nada más, en positivo. En superlativo. Mi hermana. No.
Mi perro es muy bonito. Ya, pero ahí estás variando ya otro adjetivo. A ver, ya, dinos tercera oración. En grado comparativo. Esta hoja está tan sucia como la otra. Ok. Muy bien. Listo. A ver. Vamos con Taira. Taira, micrófono encendido. Sí, profesora. ¿Tu adjetivo, hija? ¿Qué adjetivo vas a usar? Feo. ¿Cómo? Feo. Feo, ok. En grado positivo. Taira, tu oración en grado positivo. Él es feo. Ya, pero tiene que ser una oración un poco más estructurada. A ver, ¿cómo sería? Un poco más larga. El niño es feo. ¿Cómo? El niño es feo. Ya. Yeah. Pero a ver, recuerden, chicos, que sus oraciones ya tienen que ser más largas, con más cositas, ¿sí? Ya vamos a entrar al tema de la oración y vamos a ingresar ciertas palabras que debe contener, ya circunstanciales, por ejemplo. Ya, muy bien. Ya, aquel niño, ya, bueno, a ver, es feo, pero ¿en qué aspecto? Bueno, ya. Y hay que dejarlo, ¿ya? Ahora, en grado superlativo. ¿Taira? El perro... El niño es... En grado superlativo, exagerando ahora, Taira. Feototote. El niño es feoto. Superlativo. Ajá, superlativo. Taira. Taira, ¿me escuchas? El niño es muy feo. El niño ya. Sí, profesora. Ya, en comparativo. El niño es muy feo. Ya, en grado comparativo. Taira, en grado comparativo. Taira, ¿me escuchas? Sí. Ya, en grado comparativo, no, hija. No lo escucho bien. En grado comparativo, tu oración. Es más feo que el otro niño. El niño es más feo que el otro niño. Ya. Profesora, ¿también qué hace? Profesora, una pregunta le digo. ¿El adjetivo tiene que ser igual que todos o puede ser diferente? Bueno, estábamos acá viendo de seleccionar un solo adjetivo y con ese adjetivo elaborar las oraciones en los distintos grados. Profesora, yo le he hecho diferentes adjetivos. Ya, no hay problema. Oh, yeah. A ver, vamos con Juan Francisco Baltodano. A ver, tu ¿en qué grado positivo? A ver, tu oración. Él es responsable
para unas cosas y para otras no. Ok, grado superlativo. Él es muy responsable para su edad. Ok, grado comparativo. Él es tan responsable como mi amigo. Ok, muy bien. Vamos con Jefferson. Está. Livia, tus oraciones, hija. Grado positivo primero. Mi adjetivo que yo he escogido es rápido y mi oración es en positivo. El león es un animal rápido. Ok. Grado superlativo. El automóvil de mi padre es muy rápido. Ok. Y grado comparativo. Susana es más rápida leyendo que su hermana. Ok. Muy bien. Muy bien, Livia. Merly Colque. Merly, ¿me escuchas? Uy, recién está ingresando Merly. A ver, vamos con el siguiente, luego entra Merly. A ver, Pablo Ronaldo. Sí, profesora. A ver, hijo, tus oraciones. Mi adjetivo es inteligente. Ok. ¿Tus oraciones? El primero es los alumnos son inteligentes. Ok, en grado superlativo. El segundo es Albert Einstein es muy inteligente. El tercero es Carlos es más inteligente. Esos son todos, profesora. Ok. ¿Cómo es la última oración que has puesto? Es Carlos es más inteligente que Jonathan. Ok. A ver, no olviden algo importante, niños. Sus oraciones tienen que empezar con mayúscula y terminar en punto, ¿ah? Por si acaso. Tienen que eso tenerlo en cuenta siempre, ¿ya? Vamos con Pablo Ronaldo, ya está. Gabriel y Dávila. Gabriel, ¿y micrófono encendido? Sí, profesora. A ver, Gabriel, tus oraciones. Sí, tus oraciones, hija. Profesora. Sí, hijita, sí te escuchamos. Tus oraciones. Profesora. Sí, te escuchamos, Gabrieli. Ya, profesora. Tus oraciones, en los distintos grados. ¿Cuál, profesora? ¿Las tres? Sí, sí, las tres. Ya. A ver. Uy. Ya. Alicia. Ay, no puede ser. Ya voy, espérate. Profesora, espérame un ratito. Ya, después este compañerito, ¿ya? A ver, Gabriel, Frank. Vamos con Frank y luego Gabriel, y después de abrir su puerta. Sí, profesora. Frank, tus oraciones, hijo. No son inteligentes. Ok, superlativo. ¡Sakami! Ese superlativo comparativo. A ver, ¿cómo? La primera oración, ¿qué valerá? Me falta el positivo, le he hecho el superlativo y el comparativo. Ay, Fran, avanza, termínalo. A ver, Gabriel, ¿ya estás disponible? Gabriel, ¿ya estás disponible, hija? A ver, espera un momentito, profesor, que...
¿Listo? Ay, ya ahorita voy, espérate. A ver. Bueno, son cosas que pasan porque estamos en casita. A ver, vamos con Fran. Disculpen, no, que han venido a... Ya, a ver, hija, tus oraciones, hijita. Ya, el comparativo, esa muñeca es más bonita. Esa muñeca es más bonita que aquella. Es la comparativa. Ajá. En positivo. Profesor, ¿está fallando? Profesor, disculpe. En positivo. Ese carro es hermoso. Ok, y en superlativo. Esta niña es hermosísima. Ok, vamos con Frank. Frank, ¿listo? Sí. Ok, vamos con tu oración en grado positivo primero. Ya. Yeah. Ese avión es grande. Ok, en superlativo. El carro va rapidísimo. Ok, ¿y en comparativo? Juan es mejor jugador que Daniel. Muy bien. En esa oración, ¿cuál es el adjetivo? Mejor. Ok, muy bien. Vamos con Dante Uriel. Dante, tus oraciones. Uriel, ¿me escuchas? Ay, sí, profesora. Ya, a ver, hijo, tus oraciones. El carro es rojo. Ok. ¿Superlativo? No, positivo. Ya, ese está en positivo. Ahora dinos una oración en superlativo. El tomate está rojísimo. Rojísimo. Bueno, creo que lo más adecuado es usarlo el grado superlativo para adjetivos calificativos, pero de las cualidades, o sea, no de los colores, ¿ya? ¿Sí? ¿Me entiendes, hijo? Más que todo de las otras características, no de los colores, ¿ya? A ver, ahí trata de usar otro adjetivo. Te esperamos, Uriel, ¿ya, hijo? Vamos con Gracie. Gracie, tus oraciones. Ya, pero parece muy... En grado positivo primero. María es buena. Ya, a ver, traten de hacer oraciones más estructuradas. Ya, a ver, en grado superlativo. Marta es muy inteligente y muy divertida. Ok, en grado comparativo. María es igual de chistosa como Marta. Ok, muy bien. A ver, vamos con... A ver, ya está Gracie. Yarlí. Yarlí, micrófono. Micrófono, hijita. Sí. Sí, profesora. ¿Tu micrófono encendido? Sí, está. Ah, ya, perdón, tus oraciones, hijita. Tus oraciones. El adjetivo que elegí es bueno. Ok. En grado positivo. Es mi compañero de clase, es bueno. Superlativo,
Mi compañero es buenísimo en las matemáticas. En comparativo, mi compañero es bueno como Andrés. Ok, es tan bueno como Andrés. Sí, ahí agrégalo ese, esa palabrita. Profesor, es tan bueno. Ok, vamos con Nicole. Micrófono, Nicole. ¿Nicole? Alguien está con su micrófono encendido. Sí, Gabriel creo que es. Gabriel, tu micrófono me parece que está encendido. Nicole, ¿me escuchas? Nicole. No me escucha. A ver, vamos con Robinson. Sí, profesora. Tus oraciones, hijo. Sí, profesora. Mi adjetivo es grande. Ok, ¿y tus oraciones? En positivo, mi mamá compró un televisor grande. Ya. En superlativo, mi hermano es grandísimo. Ok. Y en comparativo, Mateo es más grande que Raúl. Ok. Muy bien. Muy bien, Robinson. Vamos con Jonathan Romero. Jonathan, tus oraciones. Yo pensé que nunca me diría para decir mis oraciones. Pero... sí, sino que son 20 ustedes, niños. A ver, Jonathan. El adjetivo que elegí es divertido. Ok, en grado positivo. Qué divertido es jugar. Uh-huh. En grado superlativo. Qué divertidísimo es estar juntos en casa. Muy bien. En grado comparativo. Este juego es tan divertido que el otro juego. ¿Cómo ver de nuevo otra vez esa oración? Ese juego es tan divertido que el otro juego. Muy bien. Ahí, ¿cuál es el adjetivo? Divertido. Muy bien. Listo, vamos con Aloida. Aloida, ¿me escuchas? Aloida. Ay, Aloida, pero no entro. A ver, Andrés Sigüenza. André, ¿me escuchas? Sí, diferentes adjetivos. Ok, vamos con tus oraciones, André. Uy, no te escuchamos, André. No te escuchamos, hijo. Un poquito más fuerte, André. ¿Profesora? Sí, ahora sí. Pedro es envidioso con Alex. Uy, 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 no te escuchamos. Se escucha entrecortado. Parece que es tu señal. A ver. Sí, se escucha entrecortada. A ver, ¿está bien tu micrófono? ¿Estás usando auricular? ¿Audífonos? Es internet. Es tu internet, ¿no? A ver, una vez más. A ver, André. ¿André? Te escucho como si estuviera metro. Sí, pues escucha un poquito mal. A ver, André, ¿me escuchas? Oye, André. A ver, André, tu primera oración. Se desconectó, creo. ¿Profesora? Sí, tu primera oración, André. Pedro,
Uy, no, se te... A ver, André, vamos a hacer una cosa. Lo voy a activar el chat, cópialo ahí, ¿ya? Tus tres oraciones. En el chat, ya en el chat lo vas a colocar. ¿Sí? Ahí, escribe tus tres oraciones. Muy bien, a ver, ¿alguien quedó pendiente? Uriel, creo. ¿Sí, Uriel? De Mimis. Sí. Ya, a ver, tus oraciones. El adjetivo es bueno. Ok. En positivo es, Aitor es bueno con todos en la escuela. Uh-huh. En superlativo es, José es buenísimo para jugar fútbol. Y en comparativo es, Aitor es tan bueno en matemática que como Piero en comunicación. Muy bien. Ya, listo. Por acá ha enviado André, dice, en el grado positivo, dice, Alex es envidioso con Pedro. Acá hay un detalle, André, recuerda que tienes que escribir con mayúscula los sustantivos propios. Y aparte que es una oración, tiene que empezar con mayúscula y terminar en punto. ¿Sí? Ahí hay que corregir. Alex y Pedro son sustantivos propios. Hay que escribirlo con mayúscula. Sigue copiándolo, André, en el grado superlativo y en el grado comparativo. A ver, alguien faltó. Uriel, me parece, Uriel. Uriel, ¿me escuchas? Hola. A ver, Uriel, tus oraciones. Profesora, solamente me he sacado dos. Ya, a ver. Una en el positivo. La casa es antigua. La casa es antigua. ¿Cuál es el adjetivo ahí? Antigua. Muy bien. Ahora en el grado superlativo. Super. Sí. Esa historia es antiguísima. Ok. Ahora en el grado comparativo. Esa no la saqué, profesora. Ya, eso te falta, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿a alguien que le falte mencionar sus oraciones? A mí, profesora. A ver, ¿cuál es tu nombre? Merly. Y a ver, Merly, tus oraciones, hijita. Ya. Vicente es ágil y Pedro está fuerte. Ya. Grado comparativo. Vicente es menos ágil que Carlos. Ah, me faltó el superlativo. Me pasé al comparativo. Perdón. A ver, hazlo ya. Vicente es agilísimo y Pedro está fuertísimo. Fortísimo. ¿Ya? Fortísimo. Muy bien, chicos. Listo. A ver, ¿alguien más que le falte mencionar sus oraciones? Nadie más. Ok, chicos. Bueno, eso era en cuanto al adjetivo calificativo. Recuerden que son características, son cualidades, ¿sí? A ver, por acá, André. Profesora, se ha salido alguien. Sí. A ver, por acá me ha enviado... André me ha enviado sus oraciones. En el grado positivo, Alex es envidioso con Pedro. Superlativo, la vecina es muy buena con los niños. Ahí está, muy buena. Está exagerando el término buena, ¿verdad? Y en el grado comparativo, este carro es mejor que el mío. Ahí, André, mío lleva tilde en la I. André, hay que tildar la palabra mío. Lleva tilde en la I. Mío. Y falta el punto a las oraciones. ¿Sí? Después está todo bien. Muy bien, André. Corrige lo que te estoy diciendo. Ok, chicos. Bueno, no nos queda mucho tiempo simplemente para decirles que tienen que seguir practicando la lectura porque veo
Profesora, eso lo mando al grupo para que nos quede. Profesora, eso queda como... Ah, no, eso ya hemos hecho. Profesora, ya le puedo decir la oración. Sí. El reloj antiguo es mejor que el nuevo. ¿Ese es en qué grado? Comparativo. Muy bien, Uriel. Listo, niñas, ¿cómo le seguía diciendo? ¿Cómo? A ver, chicos, déjenme un ratito terminar de hablar lo que estaba queriendo decirles. Niños, sigan practicando la lectura porque veo que todavía hay dificultad para poder expresar sus oraciones, ¿sí? Todavía lo veo oraciones muy cortitas, oraciones de un niño de primero o segundo grado. Y ustedes están en cuarto, sus oraciones deben ser más compuestas. Quinto, ¿ya? Y sexto, profesora. ¿Y cómo? Claro, están en quinto y sexto, perdón. Le dije cuarto, creo, ¿no? A ver, están en quinto y sexto, entonces sus oraciones deben ser más complejas, ¿ya? Ya no solamente un sustantivo, un verbo y ahí nada más se acabó, sino tiene que ser más grande la oración. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Entonces, ¿y cómo se logra eso? Leyendo. Ustedes cuando leen, ganan vocabulario, ganan términos, aprenden más. Más palabras aprenden, comprenden también textos. Si niños tienen que leer, tienen que practicar, ya tienen su mini biblioteca, siéntense ahí todos los días en un momento que ustedes se sientan cómodos. Por ejemplo, a mí me gusta leer por las noches, me voy y me siento y me pongo a leer. De repente por ahí no les gusta leer en la mañana porque en la noche les da sueño. Siéntense a leer ahí en la mini biblioteca. A mí me gusta leer. Profesora, una vez cuando yo estaba leyendo me quedé dormido. Eso pasa a veces cuando estamos cansados. Sí, niños, hay que practicar la lectura y no es solamente leer un pedacito, no. Hay que leer más. Sí, conforme van creciendo van leyendo un poco más. Ahora, otra cosa, para que algunos lo toman como que no les importa mucho la lectura, les parece aburrido, es porque ustedes van y leen sin sentido, sin nada. O sea, tienen cada vez que se vayan a leer tienen que pensar de que lo que ustedes van a leer es muy importante, es muy interesante, ¿sí? Y tienen que imaginar lo que leen. ¿Sí? Si van a leer acerca de un cuento clásico, tienen que imaginar toda esa historia. Depende de la historia de un gatito, entonces tienen que imaginar al gatito. Si la historia es de un leñador, tienen que imaginar al leñador. Tienen que imaginarlo como si fuera una película que están viendo en su mente. ¿Ya? A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí sobre el adjetivo calificativo, niños? No, profesora. A ver, niños, escúcheme, sobre todo los que están en sexto grado. Ya ustedes, ya el otro año, este tema ya no lo van a ver de esta manera. Ya va a ser práctica nada más, porque se supone que ya los deben de saber, han llevado toda la primaria acerca del tema del adjetivo. Tienen que saberlo muy bien, niños, este tema del adjetivo calificativo. ¿Sí? El día de mañana, escuchen, el día de mañana vamos a trabajar la otra clase de adjetivo, el determinativo, ¿sí? Y esa clase del adjetivo determinativo se divide en otras clases y lo vamos a ver mañana. Ya, chicos, entonces, ese es el adjetivo calificativo. Mañana veremos el adjetivo determinativo. Una adivinanza. Ya, un ratito, Pablito, un ratito para terminar esta idea, ¿sí? Otra cosa, niños, les voy a enviar al WhatsApp, escuchen, una lectura, ya, una lectura, a ver, ¿dónde está? Ya lo perdí la lectura. Uy, no está, va, aquí ya había dejado. Bueno, les voy a enviar una lectura, niños, al...
al WhatsApp, lo imprimen para mañana, ¿ya? Sí, lo imprimen, por favor, y repasan la lectura. Imprimimos, profesora, ya no tengo impresora. Pero tampoco. Ya, pero por ahí debe haber, ya. Si no tienen impresora, lo copian. Lo copian en su cuaderno. ¿Ya, niños? Ya, profesora. Por ahí debe alguien imprimir, por ahí, niños, también. Tienen que imprimir en negro, más que sea, estará 20, 30 céntimos. Profesora, yo no tengo impresora, lo voy a copiar. Profesora. Pero tienen que copiarlo bien, pues. Nada de estar por ahí, copiando con falta ortográfica, no. Sin tildes. Claro, tiene que ser una buena... Profesora, ya es 3:30. Una buena ortografía, aquí está. Ya, esta lecturita, niños, tienen que practicarlo muy bien y yo voy a evaluar al azar. Al azar. Ya, chicos, mañana van a salir cuatro nada más, van a leer. Profesora, no aparece nada. ¿Cuatro? No, sí, solamente cuatro, pero al azar va a ser. ¡Cinco! Ya, al azar. Tengo que evaluar que profesora, lean bien, chicos, porque ya van a pasar, 20. A ver, escuchen, van a pasar al otro año, imagínense, y van a estar leyendo así sin ánimo, sin nada. No, tienen que aprender a leer correctamente. A ver, lectura septiembre le he puesto. Quinto y sexto. En PDF les voy a enviar. Si es posible, imprímanlo, niños, porque... Mamá, tú quieres entrar a mi biblioteca. Mamá. Fuera de ahí. ¡Apaguen su audio! Sí, apaguen su audio. Va a tomar preguntas de la lectura. Sí, también va a haber comprensión de texto. Iba a entrar a su mini biblioteca. A ver, lectura septiembre, ahorita les envío, niños, al grupo de quinto y de sexto, ¿ya? A ver, esperen, chicos. Les voy a enviar de una vez porque si no después me olvido, ya no les envío. De una vez les voy a enviar. Uy. Ya, léanlo, hoy día practiquen frente a su espejo, frente a sus padres. Mamá, papá, un ratito voy a practicar la lectura, me dicen si está bien. Si no, a ver, dígame qué debo de mejorar, ¿ya? Y ahí comienzan ustedes. Recuerden que cuando lean tienen que darle el toque especial en la voz. No puede ser un sonido así que había una vez. No, pues. Profesora, que ya más ánimo. Y media. Ya, un ratito. Profesora, ya nos pasamos 2 minutos. Ah, ya. No hay problema. ¿O tienen clase ahorita? ¿Otra clase? ¿2 minutos? ¿Tienen clase? No. ¿Profesora? No, pues. Ya, en secundario tienen clases por esta hora. Profesora, no puedo mirar la pantalla. Ya. A ver, ¿llegó el grupo? Sí, profesora, sí llegó. Sí. Ya. Tanto a quinto y a sexto les he enviado. Lo imprimen, niños, ya. Es para mañana. Es para mañana. Muy bien, chicos. Entonces, ya llegó por hoy. Mañana continuamos con el adjetivo y al azar les voy a hacer que lean cuatro niños y también les voy a hacer preguntas de comprensión de texto. ¿Sí? Muy bien, cada vez que lean tienen que imaginarse como si fuera una película lo que están leyendo. Sí, es muy divertido en realidad leer, es muy divertido. Solamente ustedes tienen que tener ese ánimo de leer. ¿Sí, chicos? Muy bien, eso es todo. Impriman esa ficha y nos vemos el día de... Chao, profesora, cuídense. Chao, cuídense, bendiciones. Chao, profesora, bendiciones. Chao, profesora. Chao.